Bueno, pues ahí tiene usted. Muchísimas gracias por esta información. Le damos la bienvenida aquí en el estudio de Noticias México a Aimé Vega Montiel. Ella es investigadora y coordinadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Aimé, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo bienvenida. Estás, querida? Qué Muchas gusto gracias. Saludarte. Gracias. Hoy se firmó el Pacto de Medio y Plataformas Digitales para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Es un tema que además en estos tiempos con el uso de la tecnología está presente y es de cuidado. Así es. Respondiendo al llamado que en su conjunto hicimos la Universidad Nacional Autónoma de México a través de este Centro de Investigaciones, la Alianza Global de Medios y Género, GAMAC por sus siglas en inglés, y la UNESCO, que de las agencias de Naciones Unidas es la que tiene como mandato impulsar los derechos humanos, el derecho humano a la comunicación, que vincula libertad de expresión, acceso a la información y el acceso y uso de las plataformas y medios de comunicación, es que desde hace varios meses venimos impulsando esta invitación. Fue una convocatoria, se trata de una convocatoria abierta, desde luego, a medios de comunicación. Hablamos de radiodifusión, radio y televisión, también a la prensa y, desde luego, a las plataformas digitales. El día de hoy, en la Universidad Nacional, tuvimos la firma de este pacto, que lo que se propone es impulsar medidas concretas que contribuyan a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en los medios de comunicación y estas plataformas en dos dimensiones, una la de contenidos y otra la estructura de los propios medios, es decir, respondiendo justamente al llamado histórico que han hecho mujeres desde la academia, desde los propios medios de comunicación y desde las organizaciones de la sociedad civil, es que este pacto impulsa acciones vinculadas, por ejemplo, con la capacitación a periodistas para que hagan coberturas informativas sobre violencia contra las mujeres y las niñas, sobre violencia feminicida, desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres. Lo vimos ayer, ustedes acaban de justamente noticiar cómo la mayor parte de los medios de comunicación hacen una revictimización de las mujeres que ya son víctimas de violencia de género. Vimos en el marco de estas manifestaciones que tuvieron lugar el día de ayer en varios estados del país, incluida la Ciudad de México, cómo la atención de muchos medios se focaliza no en las causas de estas manifestaciones, que tienen que ver con la violencia estructural contra las mujeres, sino en eso, si hubieron actos o no de vandalismo durante estos eventos. Ahí sí me gustaría preguntarte algo. ¿Es necesario el vandalismo? ¿Es necesario las pintas? Digo, yo no desvirtúo en absoluto para nada, es muy respetable y siempre lo he dicho, solo quien se ha tenido que enfrentar este tipo de situaciones puede saber lo que es vivir algo así, la impotencia a flor de piel. ¿Pero es necesario el vandalismo? ¿Consideras que es necesario las pintas? No es que nos importe más el ángel, definitivamente no es más importante un monumento que la vida de una adolescente desaparecida. Eso ni lo metemos a consideración. Pero me refiero a la forma de hacer las cosas. A ver, me parece un debate, desde luego, importante que hay que dar. Sin embargo, entiendo yo que se trata, estamos en una situación de emergencia nacional y se tratan de acciones que lo que buscan es reivindicar el derecho de las mujeres a la vida y a la libertad. Por lo tanto, de nueva cuenta, me parece, o sea, justamente este es un debate que tendríamos que dar al interior de los medios de comunicación. Forma parte de estas acciones que nosotras proponemos, acciones de capacitación que permitan eso, al quehacer periodístico, profundizar en el análisis de estos procesos. Desde luego, no es deseable llegar al punto al que hemos llegado en este país. Sin embargo, hasta el día de hoy, desafortunadamente, la actuación en general de las autoridades, en particular de los sistemas de procuración de justicia, ha sido muy desafortunado. En la Ciudad de México apenas contamos con la primera sentencia por un caso de feminicidio, que es el de esta estudiante de Leslie. Exacto. Y hay un nivel de impunidad en nuestro país del 99%. Entonces, me parece que eso, en lo que debemos focalizar nuestra atención es en las causas, y me parece, insisto, que son acciones reivindicatorias de una demanda por eso, por el ejercicio de un derecho humano fundamental, que es el derecho humano a la vida. Hoy, justamente, en el marco de este pacto, lo mencionaban varias de las personas que intervinieron en el evento y señalaban que el día de ayer, que fue, ustedes lo mencionaban ahora, ¿no?, el memorial que se monta en las oficinas de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, vinculado con el feminicidio de Leslie,
Y hoy lo mencionaba una abogada feminista, Andrea Medina, en el pacto, que lo que señalaban las mujeres jóvenes el día de ayer, todas las mujeres jóvenes, es que por lo que luchan es por su supervivencia, porque no se sienten seguras en ningún espacio, ni en el ámbito familiar, ni en el ámbito escolar. Vemos eso, o sea, cómo estas demandas, justamente, por ejemplo, en el marco de la universidad, lo que muestran es el carácter estructural de la violencia contra las mujeres, la normalización de la discriminación contra las mujeres en todos los espacios. Y entonces, pues eso, lo que buscamos a través de este pacto es que los medios de comunicación, las plataformas digitales, contribuyan a la eliminación de la violencia. ¿De qué manera? Elaborando, produciendo contenidos que realmente nos conminen a entender las causas estructurales de la violencia de género, por un lado, pero por el otro también desarrollando mecanismos que garanticen para mujeres periodistas, para mujeres comunicadoras, que estos espacios sean espacios libres de violencia. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Y finalmente, ¿qué papel están jugando ahora en día las redes sociales con todo esto? Bueno, debo mencionar que la Asociación Latinoamericana de Internet, que agrupa, que convoca a todas las plataformas digitales que operan en nuestro país, incluidas Google, Twitter y Facebook, se suma a este pacto con acciones muy concretas, justamente vinculadas o dirigidas a combatir la ciberviolencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, estamos conscientes de que es una tarea enorme la que tenemos por delante, y debo señalar, se trata de una iniciativa que no tiene precedente en ningún lugar del mundo. Es decir, no ha habido hasta el día de hoy un pacto al que se sumen todos los sectores vinculados con la comunicación y la información. Decía yo al principio, es un pacto abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los medios de comunicación están invitados a sumarse a él. Por nuestra parte, la UNESCO, la Alianza Global de Medios y Género y la Universidad Nacional Autónoma de México, en este pacto, que está firmado de puño y letra, nos comprometemos a acompañar con asesoría, con capacitación, con lo que nos pidan, dado que eso, ahí digamos, no tenemos que partir de ceros, hay muchos mecanismos ya existentes en los que nos hemos especializado y estamos en toda la disposición de acompañar las tareas a las que se sumen estos medios de comunicación. Y muy importante, si ustedes son, a lo mejor usted no es víctima de violencia o de algún tipo de abuso, pero usted sí es testigo y lo está viendo en la calle, lo está viendo en el lugar donde vive, con la vecina, y no me voy a meter en problemas, pero qué importante es denunciarlo antes de que suceda una desgracia, ¿no? Efectivamente, decía hace poco Penélope Cruz, que recibió un premio, un reconocimiento en el Festival de San Sebastián, en el Festival de Cine. Ella dio un mensaje muy, muy potente y muy conmovedor, porque ella decía al final, cuando una mujer nos esté advirtiendo que es víctima de violencia de género, hagámosle caso, porque si no lo hacemos puede ser muy tarde. ¿Cuántas advertencias no hemos escuchado nosotros, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿no? De mujeres que son víctimas de violencia de género y voces que nunca son escuchadas, y nos enteramos de sus feminicidios o de sus desapariciones pues cuando ya no hay oportunidad de actuar. También quien usa este tipo de victimización con otros fines, pero eso ya es otra historia. Así es. Muy bien. Gracias, Aimé, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Aimé. Mucho gusto. Aimé Vega Montiel.